Hola amigos, hoy os presento las camisetas Baselayer de la marca italiana Q36.5. Camiseta térmica y os voy a explicar un poquito, pues bueno, pues podemos para que si lo vais a comprar, tener una referencia, cómo es las camisetas. Vale, en un principio son muy finas, ¿vale? Porque están pensadas para regular la temperatura, pero siempre haciendo una actividad de ciclismo, o bueno, en este caso las utilizo yo incluso en atletismo. Son muy finas, no tiene esa sensación yo suelo decir la palabra mazacote, ¿no? De que como es muy gorda. La verdad que la gestión y la termorregulación está perfecta, ¿vale? También os digo que son camisetas que son un poco sensibles, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado, fijaros en la espalda. Si os dais cuenta, no tiene costura. Está hecho por una máquina que se llama una máquina que se llama Karmayer, ¿vale? Que lo hace en especie como de tubo, no hay costura, ¿vale? Esta es la base layer 4. Hay que tener cuidado con la base layer 4 en ajustarse bien los dedos, en los guantes que vienen incorporados. Incluso donde tengo yo aquí la mano, aquí mismo si queréis, pues, se la podéis cortar con una tijera, ¿eh? Incluso no sé si el hacha, ¿eh? La verdad que está súper bien. El gorro es una gozada, incluso si te puedes quitar el gorro y lo dejas en el cuello, y al no tener volumen, pues no tiene sensación de molestar, ¿vale? Esa es la 4, esa es la base Layer 3. Es el mismo concepto, pero sin capuche y sin guantes. Si os dais cuenta, aquí la han cortado, ¿vale? Incluso, ya os digo, hay gente que incluso para montaña, para escalada, que generas mucho calor, y ese punto de termorregulación, la verdad que la tiene muy, muy conseguida. Son delicadas en el sentido de que cuando las asilas, por ejemplo, cuando te la quitas, es muy elástica, ¿vale? Pero bueno, también francamente merece la pena. Os pongo los enlaces para que la compréis por medio del blog y nada, y disfrutar de esta camiseta interior, insisto, para ejercitarte. Y otra cosa, las tallas son SM, L y XL. Si eres una persona que estás entre la M y la L, coge la pequeña, porque es muy, muy elástica. Saludos y buena compra.